radiación nuclear los ha transformado en violentos seres asesinos. Huye antes de convertirte en uno de ellos. Death Factory. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Brian de Royal Boxer México. El día de hoy les traemos un nuevo video. El día de hoy les vamos a hablar acerca de las predicciones del Festival del Terror 2019. El día de hoy nos encontramos en Six Flags México, donde tenemos un invitado especial. Este invitado, ustedes lo van a conocer muchísimo como Kevin, Festivaleros SFM, y en su momento Kevin Mación. ¿Cómo estás, Kevin? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Vamos a ver qué cosa nos trae el Festival del Terror este año, que va siendo un poquito extraño, interesante. Cosas buenas y hacer. Síganos en esta cobertura, síganos en las redes sociales, Roller Coaster México, las vamos a dejar acá abajo para que ustedes nos sigan. Bueno, pues en YouTube me pueden encontrar como Kevin Mación. En ese canal van a poder encontrar pues contenido variado. Y obviamente el principal o un poquito más activo va a ser el de Festivaleros SFM, donde van a encontrar todo el festival de terror. Bueno amigos, les vamos a platicar como primera atracción de Bosque la Ruta Caníbal. ¿Qué nos puedes platicar de Bosque la Ruta Caníbal? Bueno, pues Bosque la Ruta Caníbal tuvo una historia bastante buena. Es una historia que me hace recordar mucho a Rancho Vieja. Y la verdad, pues, entrar a una carretera y encontrarte con una familia que pues su hospitalidad no es de la mejor que digamos, pues es bastante interesante. Me gustó el maquillaje que tenían los personajes, personas que son un poquito robustas, que imponían. El uso de las sierras, ¿no? Bastante bueno, a mi parecer. Yo creo que le daría 3 estrellas por algunas cuestiones de que el recorrido fue un poquito recto, nada más, pero todo lo demás perfecto. Súper bien. Yo en mi caso, yo Bosque la Ruta Caníbal sí fue una gran atracción. Sí, sin duda alguna sí hubo algunos temas, la impresión de la lluvia. Como es una zona abierta, pues definitivamente sí cuesta un poco de trabajo. Sin embargo, disfrutan la atracción, si hay sustos, y yo creo, a mi perspectiva, que este año vuelve. ¿Qué piensas? ¿Vuelve este año? Yo creo que también, y me gustaría que volviera con una tematización un poquito más elaborada. Me gustaría más. Ok, pues Asylum, Dios mío, es una de las mejores atracciones. ¿Qué, pues qué puedes esperar en entrar a un psiquiátrico lleno de loquitos, de enfermos mentales? Dios mío, está bastante buena. Yo creo que esta atracción sí puede llegar a regresar este año, porque la verdad el año pasado tuvo muy buen rating, muy buenos sustos. Sin duda alguna es de las mejores, a mi punto de vista yo le doy 5 estrellas totalmente, pero creo que, pues a mi criterio, sería el último año. Entonces esa atracción creo yo que sí vuelve a Six Flags. Bueno amigos, ahora sigue la casa maldita de los polinesios. El año pasado, esta fue la atracción estelar. Esta atracción, pues sí, la verdad, llegó a tener demasiados sustos. Sí, fue una atracción muy increíble. Pues en lo personal, yo creo y me gustaría que Six Flags no dejara de hacer eso de tener una atracción estrella. Yo que le funcionó con Stranger Things, le funcionó con Polinesios, pero los sustos estaban garantizados. Para mí fue una de las mejores atracciones y de hecho creo que ganó en la encuesta que hizo Six Flags. Yo pondría, y también lo había dicho, a mí me gustaría que trajeran algo de Sabrina. ¿Por qué? Porque es un patrocinio que está con Warner Brothers, el parque es de Warner, creo que quedaría bastante bien. Pero si no llegara algo, un patrocinio, me gustaría que dieran el hit, o sea, literalmente que fuera una atracción estrella, aunque no fuera de algo de especial, una película, una serie, pero que fuera algo bien estructurado y que de verdad pueda superar incluso a Stranger Things y a la Casa Maldita. Y bueno amigos, ahora toca hablar acerca de Verdugos. ¿Qué te pareció Verdugos, Kevin? Híjole, mira, sinceramente la temática fue muy buena. El castillo se prestaba para hacer algo de Inquisición. No sé si era exactamente Inquisición, más o menos al parecido.
sinceramente los disfraces sí fueron como que los no muy tan aterradores, pero yo siempre he dicho, el disfraz es lo de menos, el que tiene que hacer las cosas es el actor. Tiene que tener el disfraz más básico, pero si sabe espantarte, la hace. Entonces, sinceramente, como lo dije también en uno de mis videos, el audio fue un poquito repetitivo. Sin embargo, se lograba llenar el ambiente de terror. Yo le doy a esta 3 estrellas. ¿Este año tú crees que se repita? Pues mira, sinceramente, yo no puedo decir si sí o no, porque literalmente hemos visto que el castigo lo cambia así. O sea, tú puedes venir 2 semanas o, bueno, 3 semanas antes y puedes ver que el castillo está funcionando. Y de repente el festival ya es una atracción nueva. Entonces, sinceramente me gustaría que le agregaran un poquito más de cosas. Claro, si es que regresa la atracción. Claro. Y si no, que regresara con algo del mismo nivel. No, o sea, del mismo tema. Me gustaría algo, un castillo. Incluso me gustaría que regresaran los vampiros. Yo soy fan de los vampiros y siempre sigo diciendo que el castillo se hizo para los vampiros. Vampire Castillo fue una de las mejores atracciones que ha tenido el castillo. Sí, yo creo que este año sí regresa esta atracción, pero sí, como dice Kevin, esperemos que llegue con otra innovación, que realmente nos asuste mucho más, porque realmente los sustos, sí hay en Six Flags, la verdad, hay muchísimo susto, pero siento yo que sí le falta un poquito más a esta atracción, entonces yo le doy 2 estrellas a Verdugos. Bueno, ahora les vamos a hablar de la morgue abandonada. Llega con un concepto totalmente distinto. La morgue llega con una zona muy increíble, con una diferente bienvenida. Ahora bien, yo a mi perspectiva, la morgue sí fue una gran atracción. Yo le doy 5 estrellas y sí, en efecto, me gustaría que este año la repitieran. Así es, sí. Era un titán lo que era literalmente carnicería. Tuvo que tener su cierre, claro que sí. Pero sí fue un cambio bastante drástico. Literalmente entrabas y era un nuevo escenario. Me gustó todo el escenario, toda la tematización. Estuvo bastante buena, eso sí. No puedo decir que no, fue una de las mejores que vi. La parte de la autopsia y de todo. No. Eso estuvo bastante bueno. El maquillaje también estuvo. Era un maquillaje sencillo, pero era sencillo, pero con la combinación de todo se lograba el ambiente de terror que se buscaba en realidad. Entonces, sí creo que esta atracción vaya a regresar porque tuvo muy buen rating también el año pasado. Entonces, esta es una atracción que podemos encontrar en el Festival de Terror 2019. Kevin, ahora bien, platícanos cuál fue tus 3 primeras atracciones de terror que te haya gustado de la edición pasada. Ok, mis 3 primeras de la edición pasada. Yo creo que puedo hablar de, obviamente, La Casa Maldita. Esa fue una de las mejores, me encantó la sesión. El cambio que le habían hecho un poquito a lo de Stranger Things, los personajes, la chica del exorcista, Dios mío, eso estaba muy buena. O sea, esa escena me dio pánico, sinceramente. Hablando de otra atracción que me gustó, puedo hablar de la morgue abandonada. Me gustó bastante en cuestión a temática y todo eso. Sustos un poquito más bajos, pero sí me gustó bastante. Y obviamente Payasos Siniestros fue una de las mejores. Los maquillajes, obviamente, totalmente nuevo. Lo que me gustó bastante era eso, el cambio que hacían de lo que estábamos acostumbrados a ver, todo colorido, todo así muy bonito, de repente todo oscuro, o sea, así como algo más siniestro, literalmente el nombre lo dice, algo súper oscuro, súper tétrico. Eso fue lo que más me gustó de las ediciones anteriores. Les haya gustado este video. Yo soy Brian. Y yo soy Kevin. Y bueno, esperemos si les haya gustado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Rollercoaster MX en YouTube y en Facebook Rollercoaster México. Y a mí como Festivaleros SFM, Inclinación en YouTube y en Facebook
Festival de Terror Six Flags México Diagonal Festival. Recuerden, chicos, en la caja de comentarios déjenos qué les gustaría para Six Flags México, las atracciones y sistemas de terror del festival. Pues yo nada más quiero decirles que si les gustaría algún otro video, alguna otra colaboración, otra dinámica que les gustaría que realizáramos nosotros, con cualquier otro youtuber, pues nos lo dejen saber también en comentarios. Y bueno, pues nada más, que vengan a Festival de Terror y esperamos verlos ahí, encontrarnos y saludarnos, porque no. Y activen, es muy importante que activen las notificaciones para que ustedes les lleguen todos los videos. Que por cierto, ahorita Kevin les va a traer lo nuevo, lo mejor de los festivales de aquí hasta que acabe el año. Entonces, estén pendientes porque se viene lo mejor para nuestros canales. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.